Nada mejor que disfrutar las noches de Aruba y hoy nos propusimos venir a conocer lugares interesantes en materia de gastronomía y de cócteles. He quedado de encontrarme con Maki, una supervisora de este sitio que nos va a contar un poquito más de la historia de este hermoso lugar, pero sobre todo de qué es lo que está ofreciendo en materia de gastronomía. Masi, ¿cómo estás? Es un gusto encontrarme contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué es este lugar tan precioso? Bueno, Quinta del Carmen es un restaurante actualmente que tiene 8 años. En diciembre cumplimos los 8 años. Es considerado un patrimonio, un monumento histórico de la historia de Aruba. La historia un poquito de la casa, todo comienza con un arquitecto local que quiso hacer lo que llamamos en su país de repente una finca, una casa de vacación. Entonces, ¿qué pasa? Él la construye y la llama Quinta del Carmen. O sea, y el nombre viene porque su hija se llamaba María del Carmen. Después de un tiempo de tenerla, decidió venderla y en ese pleno desarrollo fue el que se dio el caso de cómo era el Eagle Refinery, que queda muy cerca acá, no tenían lugares para personas que tuvieran un accidente o un hospital. Entonces se convirtió en el centro médico porque era en sí la casa de un doctor. Sonría. Esta es la isla feliz. Bienvenidos. Uno de los comentarios que yo más he visto en redes y en la gente aquí en Aruba es la gastronomía, los platos que se ofrecen aquí. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, es un menú completamente internacional. Nuestra carta cuenta con sabores caribeños y también combinados con auténticas recetas europeas y también holandesas. Delicioso todo. Muchas gracias. Buen provecho. Ya tienen ustedes una muy buena recomendación, la Quinta del Carmen, un lugar que ustedes tienen que visitar cuando vengan acá a Aruba. Una recomendación acá en Viajando a la Carta. Viajando a la Carta.